Bienvenido, gente, nuevo video de Siempre Gasoleros. Esta vez vamos a hacer una exploración urbana, o vamos a intentar hacer una exploración urbana. Estuvimos hablando con gente muy buena onda aquí de Mar del Plata. Nos dijeron de este lugar para venir aquí a ver si podemos intentar hacer una exploración urbana, porque nos dijeron que el lugar está cuidado. De hecho, hay carteles, como ustedes están viendo, no sé si se alcanza a ver aquí, no pasar. Bueno, en fin, es un lugar muy muy grande donde funcionó una escuela naval. ¿ESIN, si no me acuerdo, se llama? Sí, bueno, vamos a ir poniendo data siempre y cuando podamos entrar. Calculo que no vamos a tener problemas, siempre con cuidado, como siempre decimos, no rompiendo nada, respetando las normas. Y vamos a tratar de ingresar a este lugar que dicen que fue un lugar icónico aquí en Mar del Plata, que también fue un lugar donde lamentablemente ocurrieron cosas que no fueron de nada agradable, ¿sí? Cuando estamos hablando del tema de la dictadura del año 76 al año 82, hubo desaparecidos, muertes, este tipo de cosas. Y esto en realidad también dice que fue un centro clandestino donde había gente aquí secuestrada. Así que vamos a intentar entrar a ver qué es lo que encontramos. Vamos. Bueno, gente, seguimos recorriendo este lugar abandonado. Vamos a ir a la antigua base naval aquí en Mar del Plata. O vamos a arrancar por abajo primero. Tengamos en cuenta que no pueden echar en cualquier momento, o puede haber gente adentro. Como ustedes saben, las exploraciones urbanas son así, ¿no? Este lugar totalmente abandonado. Vamos a hacer un paneo para que ustedes vean lo grande que es el lugar. Vamos a hablar despacio, por favor. No voy a decir nada, vamos a ir enfocando. Este sector parece que hubiera sido los baños o el lavadero. Esto parecería haber sido un baño, ¿no? Parte del lavadero. No, baños, totalmente baños. Sí, todo baño totalmente destruido, este sector de baño. Había una puerta que está sellada. Vaya a saber lo que ha sido esto, ¿no? Este salón, gran salón. Totalmente, también todo abandonado. En escaleritas acá que conducían a la puerta que dijimos que está cerrada. Miren lo que es este salón, tan grande como el otro, gigante. Vamos a ver si podemos ir para el otro lado. Vamos a intentar subir sin que nos vea nadie al segundo piso. Aquí hay otro salón. No se ve nada. Voy a tener cuidado.
mucho, por ejemplo, miren, hay pozos, hay que tener en cuenta eso, ¿no? Aquí había también aparentemente un sector de baños. Aparentemente digo porque no sabríamos si es. Pero muy por el otro lado. Baños. Sector, la verdad que no sabríamos qué es. Máquina. Está todo como si se hubiera quemado. Máquinas. Sí. Vamos. Y yo diría no bajar porque no se alcanza a ver muy. A ver si podemos prender un poco la linterna. Igual no va a mejorar mucho. O sea, se ve que esto se quemó. Hay agua. Sufrió un incendio. Parecía que la parte eléctrica aquí, porque por lo que veo, vamos a seguir bajando despacio. Aquí había un incendio, porque estaba la parte eléctrica. Y aquí sí se produjo un incendio. Un corto, algo lo pasado que se prendió fuego todo. Esta parte donde estaba aparentemente todo el tema eléctrico. Vamos a ver así subir a la parte de arriba. Esta es la parte de arriba. No sé qué es lo que dice acá, pero bueno. Este fue, por lo que dice, un centro clandestino, ¿no? Donde la gente la tenía encerrada durante la época de la dictadura militar del año 1976. Se dice que en un centro clandestino donde había muchos desaparecidos. Y los tenían aquí, en este lugar, que quedó totalmente abandonado. Vamos a pasar por otro sector de baño. El lugar es inmenso. O sea, miren los ventanales. Un lugar realmente muy, muy grande. Aquí también había un sector de todo de baño, todo sector de baño. Ahora vamos para el otro lado. Se lo tengo muy expuesto, ¿no? Esta frase, ¿no? Y aquí donde los que no tienen a la abuela, y aquí donde los vivos se les enseña sobre la vida. Bueno, mítica frase. Otro salón grande. Otro salón grande. Miren, ¿no? Donde estamos acercando a un sector donde por ahí pueden llegar a divisarnos, porque esta zona está vigilada. O sea, nos metimos. Miren qué pedazo de salón, es increíble esto. Miren lo grande que es este salón. Gigante, o sea, gigante. Salón gigante, todo, absolutamente todo abandonado, ya no queda un vidrio, pero miren qué vista, ¿no? Un lugar tan bello donde lamentablemente no había cosas tan lindas acá adentro, en un momento feo, ¿no? De la etapa argentina. Bueno, seguimos recorriendo,
Vamos a otro salón. Este era otro salón. Aquí, tengan en cuenta ustedes que la zona de momento de frío, invierno, aquí el frío se siente, por eso, bueno, mira, acá había un hogar. No queda nada. El lugar es enorme porque una vista privilegiada. Vamos a hacerlo hasta lo que podamos porque puede que venga algún guardia de seguridad y bueno, nos termine echando o no, no lo sé. Este me parecería que fuera un sector de cocina, creo, por lo que se alcanza a apreciar. Vamos a ingresar. La verdad que tampoco sería claro qué es este sector, pero por cuestión de azulejo parecería que fuera la cocina. Sí, era la cocina. Sí, señor. Esta era la parte de la cocina. El sector de la cocina donde estaban todos los azulejos. Estamos tratando de ir lo más despacio posible para hacer menos ruido. Hablo despacio por que nos dijeron ir en canda una persona de seguridad. La pueden encontrar o no. Pero bueno, por eso estamos siendo muy cuidadosos. Miren las bachas, creo que eran, ¿no? Donde se tira ahora. Vamos a girar para el otro lado. Vamos a ir para el otro lado. Creo que el lado más riesgoso, como así decirlo, porque nos estamos acercando a la parte donde sí hemos visto gente. Y pueden ser que nos también echen. Vamos por este lado, primero aquí. Bueno, aquí había un cuarto. Aquí hay una zona de donde podía salir para afuera. Se comunicaba. Aquí había otro cuartito. Este cuarto, la verdad que no sé qué era. Y aquí se puede subir a la parte de arriba. Vamos a ver acá. Miren lo grande que es esto, uno se puede terminar perdiendo aquí dentro. Bueno, con mucho cuidado. Porque acá puede haber un pozo, no sé qué puede haber acá. Inevitable. Bueno, aquí era un baño. Aquí se ve algo de lo que era el baño. Esto aquí ya tenemos luz natural. Ha quedado una puerta aquí. Ha quedado una puerta. Esto aparentemente habrá sido un tablero eléctrico. Bueno, vamos con mucho cuidado. Oficinas tenían como un empapelado. Aquí las cortinas siguen. Vuelvo a repetir que el lugar es tan grande que uno por ahí se pierde. Es un lugar grande. Se pierde. Hay mucho más. Si serían cuartos esto, no sé qué tipo de cosas serían. Esto sin duda un baño. Aquí tenemos otro baño. Muy grande. No entramos por este lado. Mírenlo. Lo grande que es esto.
tanta historia, ¿no? Abandonada. ¿Qué habrá sido esto? Pesadísimo. Pero no. No lo sé. ¿Qué habrá sido esto? Yo creo que para ese sector, el sector donde están los posibles guardias. Seguimos por abajo. Bueno, insisto, este lugar. Terminar de recorrerlo es un laberinto. Ustedes tengan en cuenta que estamos solo en la parte de abajo, nada más. Habrán sido oficinas, habrán sido habitaciones. Hay mucho baño, aquí hubo una bañadera claramente. Miren lo largo que es, lo grande. La planta de abajo es inmensa, muchísima cantidad de baños, muchísima cantidad de oficinas, lugares donde. Esto es gigante. A ver, del otro lado nos queda, de este lado todavía no. Casi igual que el otro lado, o sea, donde hay baños. Muchos recovecos, muchas oficinas, muchos lugares donde no quedó absolutamente nada. Bueno, de este lado se puede subir como del otro lado, así que vamos a intentar subir acá. Siguen los grandes salones. Aquí hubo un incendio, como digo, porque miren cómo está todo quemado. Esto es un armario. Armarios. Posiblemente un sector de cocina, un lavadero. Otro sector de baños. Igual subir acá está complicado. Sé que allá había otra escalera del otro lado. No sé si se puede subir de este lado, sí. Vamos a intentar. Estamos en este momento acá bien tapeado este lado, ¿no? Porque sé que se comunicaba de un lado para este lado. Siempre con la misma temática, ¿no? ¿Qué hotel se podría hacer acá? Recuperar este lugar para hacer un hotel, un asilo.
bueno, este es un salón también muy muy grande, como ustedes están viendo. Vamos a bajar y ir del otro lado. Y esta es otra escalera que va a otro lugar. Esto está más destruido. Hay que ir con mucho cuidado aquí porque de hecho esto me pasa. Este sector es el sector más complicado. Bien, aquí los baños. Sector de cocina, perdón. Tengo que animarme a decir que había un montacarga. Sí, señor, aquí había un montacarga. Este sector está totalmente destruido, pero totalmente. Totalmente destruido. Miren las reliquias, la reliquia que hay acá. Este sector está. Está complicadísimo. Este sector está complicado. Miren lo que es este lugar a carrera. Qué belleza. Qué vista. No sé si animarme, porque tenemos que pasar para el otro lado y pues, y podemos ser vistos. De hecho, hay gente. Vamos a quedarnos quietos un segundo a ver qué pasa. Lo que sí vimos es el guardia dando vuelta, por eso nos detuvimos un rato. Y aparte allá, no sé si alcanza a ver. Hay una casa, a ver si puedo hacer zoom. De ahí hay gente, de ahí hay gente de que nos puede estar viendo. Vamos a volver a bajar por donde subimos acá. Es ir por el otro sector. O sea, ir por abajo. De hecho hay un sótano, estoy viendo, pero está complicado, está muy complicado. A ver si podemos ir por acá. Está muy difícil el camino. A ver, vamos a esperar un poco acá. Subsuelo. Nosotros quisimos pasar por ahí arriba, ¿sí? Estábamos allá filmando cuando. Aquí hay un escudo claro, ¿no? ¿De dónde estamos metidos? Sí, señor, aquí hay otra. Este es el otro, la otra ala. ¿No? No, ya acá ya estuvimos. No. Sí, sí, acá ya estuvimos porque esto lo voy a cortar. Por acá está la doble escalera. Que subimos a este lado y está la escalera del otro lado. ¿Ves? Ya estuvimos, boludo, ahí nos pisoteamos todo recién.
gente, hemos terminado, como ustedes vieron, de hacer este recorrido por este lugar realmente magnífico, un lugar gigante, gigante, la verdad que vale la pena, valió la pena en realidad haber podido ingresar. No lo aconsejamos, lo hacemos porque a nosotros nos gusta, porque siempre hay un peligro inminente. De hecho, vi un guardia dando vuelta que no nos vio, que lo puedan agarrar a alguien, puede haber gente adentro. En este caso, gente no creo, porque como nos habían comentado que siempre hay guardia, puede haber alguien dando vuelta, hay un tipo que cuida el lugar, no permite que la gente se quede durmiendo, gente que no tiene lugar para parar. Así que bueno, espero que les haya gustado. A nosotros nos pareció muy interesante y lamentablemente una pena este lugar tan lindo abandonado. No hay mucho más que decir, nos estamos viendo en el próximo video. Esta exploración urbana la verdad que me gustó mucho. Bye bye.